Bueno, voy a hablar un poquito de la historia del Ministerio. Yo trabajo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el ministerio, el nombre más largo de Uruguay. Bueno, les cuento la historia del Ministerio. En los 90 surge por la creación del Ministerio por la ley 16.112. El número se lo doy por si a alguien le gusta jugar a la quiniela, al tómbola o algo de eso. ¿Por qué tenemos comisiones de cuenca? ¿Por qué tenemos comisiones específicas de áreas protegidas? Comisiones de seguimiento a emprendimientos que son muy pesados, son muy duros, son muy grandes y que tienen un gran impacto, como fue, por ejemplo, la instalación, ustedes saben, de una papelera sobre el río Uruguay, Bosnia, que inclusive nos trajo conflictos con nuestros hermanos de Argentina. El seguimiento de la papelera, el seguimiento de lo que es Montes del Plata, esto es un impacto de la forestación, ¿tá? Comisiones de seguimiento de industrias que trabajan con químicos, con agroquímicos. O un proyecto como puede ser una regasificadora. Esas son comisiones de seguimiento. Seguimos. Instrumentos que tenemos nosotros, los indicadores, el control, la evaluación de impacto. Pero esto es una red de laboratorios. ¿Para qué? Para acceder a qué, a la información que se genera, para poder brindar esa información, compartir esa información. Porque es un derecho y un deber del ciudadano participar y estar informado de hacer los reclamos. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos 24 años hemos modificado, pasamos del romanticismo del río más 20, del río, a llegar a la realidad del río más 20. Después, ¿qué ha pasado? Hay momentos de tensión, momentos de conflicto, voluntad de sumar, a veces voluntad de restar, pero evidentemente hay un paralelo entre lo que son las organizaciones públicas y también las organizaciones de la sociedad. Nosotros efectivamente estamos lidiando con esos conflictos. Trabajar con personas implica tener un conflicto con el cual lidiar. Y no significa tener un conflicto, tener una pelea, sino muchas veces tener un acuerdo, ¿verdad? Lidiar con esos conflictos, porque tenemos el mandato constitucional de hacerlo también. Es un deber. Pero tener en cuenta que para tomar decisiones de gestión hay que respetar los derechos de los ciudadanos y las opiniones diferentes. Y más que nada, garantizar la participación. Eso es también es muy difícil. ¿Cuál es el aprendizaje? 24 años después, con historias, con éxitos, con fracasos, es otro tipo de ciudadano. Es un ciudadano que reclama, que quiere participar y que quiere involucrarse. Y que quiere contagiar al otro. Y forman redes. Decimos, la sociedad anhela, desea involucrarse, desea controlar qué pasa con los recursos públicos, qué pasa con la gestión pública. Me preocupa este emprendimiento que van a hacer, me toca a mí. Entonces quiero participar, quiero estar allí. Y sobre todo se necesitan muchas veces esas respuestas efectivas, a esas demandas. Pero hay otra cosa que uno tiene que conocer. Yo preguntaba, bueno, en estas reuniones, los saberes locales. ¿Quién conoce más el territorio que el que vive en el territorio? A mí me podrá hablar quien sea de, no sé, de Maldonado, del Uruguay, pero a Salto yo la conozco más que ninguno. Por eso le digo, porque soy de acá y tengo ese pensamiento y vivo allí. También el compromiso en que las personas quieren cada vez tener más el conocimiento y capacitarse y ir con fundamentos, manejar los datos. Y obviamente se organizan. Hacen fuerza. Hace 25 años atrás no habían manifestaciones por temas ambientales. Hoy las tenemos, bien organizadas. Por suerte. Porque hacen pensar, reencauzar y retroalimentan los planes de manejo que se tienen. Y otra cosa, desde el gobierno, desde el Estado, la sociedad no puede estar contrapuesta. Tenemos que caminar en conjunto. No es un enemigo para la. Es un aliado imprescindible, porque en las instituciones del Estado depositan la confianza. Siguiente. Bueno, pero yo pienso que hablamos de esto. Ustedes dicen, esto no es educación ambiental. ¿Saben una cosa? Yo no pensaba que era educación ambiental aquello. Pero la frecuencia permanente de las comisiones de seguimiento, las comisiones de cuenca, de estas instancias que se instauran con una periodicidad,
implican otra cosa. Implican que hay una oportunidad. ¿Para qué? Para hacer una mirada más amplia, una mirada amplia, más integradora. Para adaptarse justamente a esa nueva institucionalidad. Antes era algo muy centralista, nosotros decimos, lo que en el papel resiste cualquier cosa, es el elemento más resistente que hay sobre la tierra. Lo que yo escribo, resiste todo. Cuando voy al territorio, se moja enseguida. Lo escrito hay que volverlo a reescribir. Eso pasa en las audiencias públicas, eso pasa en las comisiones. Empezar a trabajar en un plano de horizontalidad. Hoy por hoy, le digo, mi mayor tarea, mi mayor desafío es crear protocolos que mejoren la forma en que se da esta participación. Estamos pensando desde la forma de sentarnos, desde la forma de llegar, desde la forma de conducir estas instancias. Y nosotros, yo he visto que es una oportunidad para quien participa, para ir formándose, para ir aprendiendo, no solo de temas ambientales, sino también es una oportunidad para ejercer su derecho a participar y hacer cumplir las obligaciones que tenemos las organizaciones del Estado con respecto a los ciudadanos y a comprometerse a cumplir con su parte, con su responsabilidad diferenciada, pero responsabilidad al fin también. Otra cosa, las organizaciones del Estado no pueden estar de espaldas a la gente. Tienen que estar en un plano de horizontalidad trabajando juntas. ¿Por qué es eso? Porque en definitiva la gestión, las acciones de las organizaciones del Estado las legitima la sociedad. Si hay participación, si hay acuerdos, si hay conocimiento y la sociedad está interesada, formada, participa y viene y controla, las decisiones quedan legitimadas, más allá de lo que es la obligación del Estado de cumplir con lo que la norma le dice. La que legitima al final es el ciudadano, afortunadamente. Y entonces yo pensé también que es importante, a veces dicen, a ver, ¿cuál es el pro? Nosotros estamos siempre acostumbrados a medir todos en cosas en productos, ¿verdad? Bueno, hay un indicador, planté tantas cosas, me dio tantos kilos, mandé tantos cajones, ¿no? Bueno, a ver, de repente dicen, a ver qué pasó en la audiencia, había que tomar una decisión sobre tal cosa. Y bueno, fueron 200, un éxito. Fueron 25 y no es un éxito, o fueron 3.000 y fue un éxito. No, el éxito no está en la cantidad, sino en cómo fue la calidad de esto, cómo se dio la educación, la comunicación, cuál fue la actitud, cuál fue el aprendizaje. Entonces el éxito está, como siempre, cuando se ven los indicadores sociales, ¿no?, que son tan difíciles de medir. Pedíamos un curso respecto a esto. El éxito está en la propia vivencia del proceso, que es transformadora, generadora de mentes críticas, analíticas, y que tienen otra dimensión, y que hacen pensar a un Estado racionalista, cientista, en otras miradas, distintas, diferentes, pero no menos válidas. Y haber querido José Ernesto, por favor, José Ernesto, pásame la siguiente. Muchas gracias. Yo sé que tienen más preguntas para mí. Quiero que me atrevieron menos porque no me conocían. Gracias. Esas son mis reflexiones. Gracias a Luján. Creo que ha quedado bastante claro un poco el recorrido que nos ha hecho a través de su institución en términos de la evolución a abrirse, a la participación, etc. Yo no voy a decir mucho más. Yo quiero abrir el espacio ahora para intervenciones del público antes de seguir con las siguientes presentaciones. Yo digo, hay que estar trabajando el protocolo. Todas las ideas son maravillosas. Sí. Sí, es que un poco para no perder un poco el interés de lo que se acaba. Adelante, si se puede identificar rápido. Fanny Fernández, de la ONG Yuncahuasi. Muy interesante lo que has expuesto y quisiera preguntarte si la cuestión política, el cambio de presidente, no te altera toda tu
toda la parte ambiental, todos tus programas, como sucede en el Perú. ¿Por qué lo dijiste? Me voy. No, porque esto es bien importante, ¿no? Porque imagínate, tú proyectas cosas maravillosas y después viene un fulano de tal, un presidente, un ministro y te cambia todo el disco. Un abrazo. Se ve que me entendés. Amigos, uno está lleno de buenas intenciones. Y esto, les digo, tengo una gran amiga que se llama Isabel de Fox en Paraguay, que un día me dijo así, voy a intentar hablar en paraguayo. Mirá, gorda, la carrera de un funcionario público no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, che. Y es así. Los educadores ambientales, la gente que trabaja en participación y tiene que trabajar con la gente, periódicamente tiene que dar examen de cuál es la valía de esto. Es una tarea de convencimiento que tenés que hacer. La tarea no es fácil y no siempre te da la bolilla que necesitas. Yo he estado siendo una estrella y de repente es estrellada, abajo y arriba, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer los educadores ambientales es aprovechar los momentos en los que la ola nos lleva y tratar de sumar y sumar e instaurar estas cosas, haciéndolas como poniendo un protocolo, tenemos algo, poniendo la ley, metiendo allí. Ustedes no saben lo que yo muestro con orgullo esa ley, porque fueron horas y horas y semanas de pelea, porque, a ver, si le parece a veces a la autoridad, digo, no es este caso, que si charlando con dos o tres que son organizaciones representativas de la sociedad, está todo incluido. Y eso no es así. La participación debe ser creciente. Todos los ministerios tenemos el mismo problema. Gracias por la pregunta y es siempre un esfuerzo. Gracias, Luján. Otra pregunta y vamos a tomar dos o tres más. Nada más les pido la preguntita corta, un poco como lo hizo la compañera, y la respuesta. La respuesta corta, si es que es posible, de Luján. Quería saber si ha revisado la Política Nacional de Educación Ambiental nuestra. ¿Vos sos cubano? No, yo soy peruano. Yo soy anfibio porque soy colombiano, pero vivo acá en Perú y me puse en peruano. O sea, respiro lo dos. Pero aquí mis compañeros peruanos me quieren igual. No, lo que quería era saber si la habías mirado. Sí, he tenido la oportunidad. Estoy viendo y hoy estuve aprendiendo mucho más hoy en la mañana con algunas sugerencias. Ustedes saben, en Uruguay, por ejemplo, nosotros no tenemos comunidades originarias, no tenemos esos saberes. Ha sido tremendo. Ajá. Los saberes ancestrales, no los tenemos. Hemos perdido muchas cosas. Vives en un país que tiene un nombre guaraní y no sabemos la mayoría exactamente qué significa. ¿Está? Calles como Sarandí o Tacuarembó, departamento, y la mayoría no sabe qué significa. Hemos perdido todo eso. Lo que sí estamos haciendo tiene que ser una mirada inclusiva y gradualmente cada vez mayor. Ese es el aprendizaje que tengo. Tenemos los mismos problemas y tenemos algunas maneras de resolver las cosas diferentes, pero tráigame todo, lo estoy mirando y estoy aprendiendo de ustedes mucho también. Gracias. ¿Tomamos alguna otra pregunta? La última. Luján, muy interesante tu presentación. A ver, lo que quiero preguntarte es la relación, cómo se da la coordinación interna del ministerio para lograr que estos espacios de participación ciudadana, como las audiencias públicas, cuando hay la evaluación de un estudio de impacto ambiental, ¿cómo logras tú incidir a través de educación ambiental para que esa participación sea efectiva de la ciudadanía? Yo estoy un poco alejada del tema de organización de las audiencias. Es un desafío nuevo. En las instituciones ambientales, al menos en la nuestra, tiene también una óptica muy ingeniería. Y lo que la mayor enseñanza es que podemos hacer de nuestra área de acción es convencer a nuestros compañeros, inclusive dentro de la institución, de la importancia que tiene eso, de poder aprender de eso. Y pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero si quieren oírme mañana pueden ver una experiencia de Cuenca. Mira,
Hay un programa enorme, que es internacional, que se llama Programa Marco, que tiene millones de dólares para hacer un diagnóstico de la cuenca, una de las cuencas más grandes, que es el Programa Marco. Y entonces hay que saber que expertos en la música canaria. Te mandó Isabel a que recortara. Expertos en aguas subterráneas, expertos en biodiversidad, expertos en no sé qué, expertos en no sé cuál. Expertos en todo. Los saberes encapsulados acá, de científico, de ética. Vino un observador, nosotros hicimos un taller. Uno no, varios, con la gente para que dijera, che, ¿cuáles son los problemas que hay acá? ¿Cuáles son los prioritarios? ¿Cuáles son las soluciones? Y éramos los locos que estábamos hablando así, que sí, pero un observador que traía todos los datos científicos, o sea, de la academia, de los y cuando vio el diagnóstico de la comunidad, algunos límites como la poca en el absoluta conciencia. Entonces eso les abrió mucho los ojos. Por ejemplo, dado un ejemplo, una solución. De proyectos, propósitos, no, sí. Mucha la gente no anda la cosa, al contrario, puede dar mucha información de lo que está pasando. El problema que tenemos en las instituciones es que la gente dice, tenemos las ciencias y las otras cosas. Los educadores, los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, es como una cosa de segunda o tercera categoría. Pero cuando las papas queman, ahí aparece y esa es la fortaleza para nosotros. Entonces, tomamos la lucha, tenemos una educación, una facilidad. Los educadores dificilmente son formados a criticar, problematizar las propostas de vida. Incluidos por secretários, recorrentes, ação produtiva, empresas e do modo de produção da gente que projetos elaborados nos fazem do cotidiano do aluno, utilizando os problemas ambientais globais e sobre os problemas locais. Eu não creio que seja uma ventaja. Mira, nosotros yo digo que somos la parte de la mitad del sándwich, que es Argentina, que es 15 veces más grande que nosotros, y Brasil, que es 45 veces más grande que nosotros. Estamos apretaditos. Si Argentina se resfría, yo me suelo la nariz. Influidos por todo. Tuvimos años de dictadura donde hubo una. La gente se fue. Después en España, en otro lado. Una clase media que no se reproduce. Si tengo un hijo, tengo más. Entonces tenemos los sectores más vulnerables de la población que sí se reproducen. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones para nosotros van a ser que justamente las personas que tenemos se involucren, las nuevas generaciones que cada vez somos menos. Ha habido que pasarnos de realmente decrecido la población. Y es una gran preocupación. Un país que no se reproduce. No quiere decir que no se divierta, no se reproduce. ¿No? La diversión está primero, la obligación está después. Pero digo, amigos, realmente, es, para nosotros nos gustaría tener, por ejemplo, redes enormes de jóvenes como las que veo en Colombia, redes de. Pero somos poquitos y chiquititos. Eso sí, somos muy críticos, ¿no? Y muy, bastante pendecidos y nos gusta participar. La fortaleza es que la gente se forma o cada vez está más involucrada. Pero bueno, me voy. ¿Viste? Somos queremos humildemente ser pocos pero buenos, pero nos gustaría crecer. Personalmente me gustaría un país lleno de gente joven con nuevas ideas para que vengan a reponer a estas generaciones. Gracias. Escuchar ahora otra experiencia muy interesante de la región, viene del Ecuador. Acompaña esta tarde Valeria Andrade García. Ella es máster en desarrollo local y territorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es licenciada en turismo con mención en ecoturismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
desde el 2007 he trabajado en la elaboración de consultorías para distintas organizaciones, incluyendo USD, la Agencia de Cooperación Americana, Conservation International, The Nature Conservancy, la Cooperación Técnica Belga, el Ministerio de Turismo. Ha realizado trabajos vinculados con proyectos educativos en temas sociales como consultor independiente. Actualmente se desempeña actividades de coordinación del proyecto llamado Educación Ambiental Ciudadana, Somos Parte de la Solución, PEAC. Y tiene bajo su responsabilidad la coordinación de actividades del PEAC a nivel nacional. Y vamos a escuchar un poco más de qué se trata esta experiencia. Un aplauso para Valeria también. Primero quiero comenzar esta tarde agradeciendo su presencia, agradeciendo al país anfitrión que nos ha abierto las puertas de forma maravillosa a todos quienes venimos del extranjero, pero que nos sentimos ya parte del Perú. Creo que la gastronomía me va a pasar factura. Y me queda largo la presentación con mi antecesora, quien aparte de ser mi colega es una amiga personal. Muchas gracias, Luján, por dejármelo más complicado, porque está complicado ser tan didáctica y tan clara en mostrar las ideas, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer una experiencia desde el Ecuador, de forma práctica, de cómo algo va creciendo, cómo una idea se va reproduciendo y cómo el Ministerio del Ambiente del Ecuador aporta a la construcción de una mejor ciudadanía a través de intervenciones puntuales en territorio. Es importante que contextualicemos que el Ecuador tiene dividido su territorio en 24 provincias que son manejadas localmente por direcciones provinciales del Ministerio del Ambiente y con una sede principal en la capital de la República, en Quito, donde trabajamos 13 personas en educación ambiental. En esta oportunidad me acompaña mi colega María Dolores y Miguel Palacios del Ecuador también, que es el quien está a cargo de la carrera de Educación Ambiental para la Universidad de las Fuerzas Armadas allá en el Ecuador. Entonces, quien conoce también del proceso de Cotalleres, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Es clave el tema de la educación ambiental para el Ecuador. Actualmente contamos con 14 millones, un poco más, de personas a las cuales tenemos que darle respuesta de acceso de información y de procesos educativos ambientales como un derecho adquirido con el tema de la ciudadanía. El proyecto de educación ambiental ciudadana, Somos Parte de la Solución, desde su eslogan muestra el ánimo del gobierno central del Ecuador de generar procesos que cambien, que generen procesos de avance, ¿no? Somos parte de la solución porque estamos trabajando, ¿no? Inició en el 2011 y su ejecución fue en el 2012 con tres intervenciones puntuales, con tres componentes para edades prioritarias, para niños, adolescentes y adultos. La experiencia de la que yo les voy a comentar en este momento está diseñada para adultos y se la conoce como ecotalleres. ¿Qué es un ecotaller? Es un proceso formativo, es un proceso de acompañamiento, es un proceso educativo que tiene una duración de aproximadamente 3 meses, porque son 80 horas en las cuales nosotros hemos adaptado la metodología para que las personas de las comunidades reciban una serie de conocimientos por parte de nuestros técnicos en las direcciones provinciales en temáticas. En este momento creo que se los puedo mostrar de forma práctica cuál es el material con el que utilizamos. Son 5 ecotalleres, son 5 módulos en los cuales nosotros abordamos varias temáticas ambientales que al final se convierten en un libro de consulta, de acompañamiento para los técnicos, pero el conocimiento es de tipo constructivista. Nosotros no hemos querido, a través de los técnicos del Ministerio del Ambiente, pensar que tenemos cautivo el conocimiento.
como lo dijo a Luján y de forma muy pertinente, el conocimiento también, y de hecho es parte de las personas, de los pobladores locales. Entonces lo que hemos hecho es utilizar una guía, pero hemos construido procesos participativos en la cual hemos diagnosticado los problemas ambientales que tiene cada una de las comunidades, generando de una u otra forma soluciones prácticas. Podemos pasar la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de los ecotalleres? Es incentivar la comprensión de la complejidad ambiental desde un enfoque contextual del desarrollo, promoviendo la participación efectiva y continua de la comunidad en la gestión ambiental local. ¿Cuál es el producto final? Y que Luján igual muy pertinentemente dijo, el proceso también es muy importante, de hecho el proceso es lo que marca la diferencia en esta intervención, es formar promotores ambientales comunitarios. Desde el nombre ya estamos viendo que lo que nos estamos buscando como Ministerio del Ambiente es una cooperación, un acompañamiento para las personas que están trabajando en estas comunidades, que conocen su realidad y que de una u otra forma están generando ya soluciones a las mismas, ¿no? Un promotor ambiental pasa por este proceso de capacitación que les contaba. Se hace una primera etapa en la cual el proceso es tan interesante porque trabaja el sector del Estado, trabaja la academia con la Universidad de las Fuerzas Armadas y también trabaja con el Consejo Nacional de Parroquias Rurales. Entonces, lo que estamos viendo es una sinergia en la cual no está el beneficiario cautivo solo a través del Estado, sino que ha encontrado en los actores locales y en la academia puntos claves de encuentro para generar procesos más sostenidos en función tiempo y en función de resultados también. Creo que esto me molesta. Y como ya les mostraba, esta es la serie educativa. Son 5 módulos en los cuales abordamos la temática ambiental. Esperamos sin duda, con esta primera intervención, hacer una revisión del material, actualizarlo, mejorarlo, porque todos los procesos tienen ese margen para mejorar, ¿no? Entonces es una capacitación teórico-práctica en la cual la primera fase de la es el tema de la negociación. Entonces quiero mostrarles de forma práctica, paso a paso, cómo se hace. Entonces, es tan clave tener actores locales, como en este caso el Consejo Nacional de Parroquias Rurales, que nos abre la puerta. Algunas veces entrar en el trabajo comunitario es tan complicado porque asumimos una postura en la cual nosotros supuestamente vamos a ayudar a las personas y no comprendemos y no hacemos una lectura de las realidades locales. Por eso fue tan importante esta alianza, para que ellos, conocedores de su realidad local y como organizaciones de segunda base, permitan la entrada de esta capacitación, ¿no? Entonces la negociación es un proceso clave, es haber entendido cómo son las particularidades de ese lugar y cómo queremos aportar a la solución de estas situaciones, ¿no? De su complejidad. Entonces, cada uno de los técnicos de las direcciones provinciales, más acompañados de técnicos de MAE Central, del Ministerio del Ambiente, vamos, nosotros allá, no es una construcción desde escritorio, es una construcción participativa, en la cual nosotros tenemos que trasladarnos al territorio, no al revés. Entonces los visitamos, conocemos y con las autoridades y basado en este conocimiento que ya tienen las personas del Consejo Nacional de Parroquias Rurales, se abren las puertas en muchos de los casos y se facilita el trabajo para nosotros, ¿no? Las personas que imparten los talleres han tenido una formación también en temas andragógicos para poder llegar a personas adultas.
Es tan importante hacer una lectura adecuada de qué grupo, con qué grupo voy a trabajar para que la metodología sea la más adecuada. Es algo que generalmente olvidamos en la planificación de actividades o de capacitaciones. Aquí básicamente lo que vemos en esta diapositiva es el perfil de los participantes. No hemos tratado, el objetivo es trabajar con personas adultas, pero no estamos excluyendo a jóvenes también, que tengan ese ánimo también de ser gestores de cambio dentro de sus comunidades. Entonces también hemos trabajado con jóvenes, dice de 18 a 60 años, pero hemos tenido jóvenes también desde 16 años. Haber nacido, vivir en la parroquia por un periodo mínimo de 5 años, era clave esto. Sí, la parroquia es una circunscripción territorial muy, muy pequeña, mucho más pequeña, pero que nos servía en función de cubrir territorio prioritario. O sea, la motivación del ecotaller es cubrir zonas rurales, ¿no? Donde también está cautivo los recursos naturales, no solo en el Ecuador, sino en general. Haber concluido al menos los 7 primeros años de educación básica, porque si hacemos un seguimiento con el material, entonces sí necesitamos que sean personas que por lo menos sepan leer y escribir, ¿no? Se considera la equidad de género, de hecho las mujeres, es grato decir, son quienes más participan y participan activamente en la construcción de soluciones a los problemas en sus comunidades, ¿no? O sea, son gestoras de cambio dentro de sus comunidades. Entonces se muestra una tendencia a que las mujeres participen. No es muy grande el margen entre hombres y mujeres, pero sí existe una tendencia a que las mujeres participen más, ¿no? Entonces, como les comentaba, es un trabajo tripartito. Después de recibir estas 80 horas teórico-prácticas, la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, con sus siglas ESPE, que me va a ser más fácil referirme a ellos, hacen una evaluación. A partir de eso, trabaja la academia en la certificación de estas personas como promotores ambientales. El acceso a educación es un derecho, el acceso a información es un derecho que nosotros queremos que llegue a toda la población ecuatoriana. Por lo tanto, también queremos que le den un reconocimiento a ese esfuerzo. Son personas que han dejado de hacer muchas de sus actividades diarias y cotidianas, como vamos a territorios rurales, han dejado de sembrar, han dejado de producir, han dejado de estar en casa, y hay que darles un reconocimiento que les permita saber que estas 80 horas han sido un espacio para poder disertar toda su problemática ambiental y generar soluciones, ¿no? Entonces, se hace una evaluación por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas in situ. Nosotros vamos a las comunidades, ¿no? Entonces, eso es como para dejarlo muy, muy claro, ¿no? ¿5 minutos? No, sí podemos resumirlo en 5 minutos. El año 2013 y el año 2014 hemos trabajado de forma continua, con un promedio de 25 participantes por cada ecotaller, rebasando en muchas provincias, en muchas localidades ese número, superándolo, pero en promedio son 25 personas. Hemos llegado en estos dos periodos a más de 1.400 personas, y podría pensarse que en función de la población es poco, pero la gestión que se está realizando actualmente en cada una de las parroquias ha generado el interés por parte de otras localidades cercanas para comenzar a hacer procesos en los cuales ellos también participen, ¿no? Entonces es una suerte de dominó en la cual ven los cambios en cada una de las comunidades y quieren seguir reproduciéndolo, lo cual está muy bien, ¿no? O sea, y la información también ya viene en cascada, ¿no? O sea,
toda la población también ya se beneficia de la formación de estas, de estos promotores. Los ecotalleres constituyen un espacio adecuado para el aprendizaje e intercambio de experiencias entre los participantes al ser grupos heterogéneos. Creo que en la mañana, con otras exposiciones, hemos entendido que la fortaleza está en la diversidad, y no tratar de estandarizar ni anular al otro, sino reconocerme diferente del otro y construir procesos basados en esa diferencia. Entonces, los ecotalleres han sido espacios que en muchos de los casos comienzan con una temática ambiental, pero que denotan otra serie de problemas que vienen por detrás. La gente no quiere generar problemas ambientales per se, sino que en muchos de los casos desconoce de cómo mejorar su gestión local. Entonces, nosotros hemos visto esta problemática, esta falencia, y lo que queremos es acompañarles. No es nada impositivo, es un acompañamiento para que ellos vayan construyendo. Y es muy interesante cuando podemos escuchar a nuestros compañeros técnicos de cada una de las direcciones provinciales cómo van conduciendo y van construyendo con las personas locales la realidad, un diagnóstico de la realidad local. Entonces dicen, empecé por el módulo 1, pero como está el grupo tan motivado, tuve que pasar con este tema al 3 y el 3 al 2. Entonces, lo que nos damos cuenta es que no es algo impuesto. Nosotros nos adaptamos a las comunidades y al perfil de cómo es el grupo de participantes. Y es aún más interesante cómo la diversidad de las comunidades en el Ecuador ahora se van graduando como promotores ambientales, ¿no? Entonces, es un trabajo que ha permitido una cobertura territorial nacional. Estamos en eso, vamos a seguir construyendo este acceso a la información. Sin embargo, todavía es algo que se está emprendiendo, ¿no? Estamos llegando al quinto ecotaller en algunos de los casos y en otros al cuarto, ¿no? Entonces, pero todas las provincias han participado. Algo que es bien importante y que no quisiera olvidarlo es el tema de que nuestros compañeros en cada una de las direcciones provinciales reciben una capacitación para dar estos ecotalleres. No es algo improvisado, muy al contrario, es lo que les decía, hacemos una lectura adecuada de cada una de las comunidades y nos adaptamos a esas realidades con herramientas que sean participativas, con metodologías participativas, en las cuales cada uno de los participantes tiene una opinión válida, totalmente válida, basado en su conocimiento, en el conocimiento de su realidad. No me gustaría olvidar nada más, pero creo que es básicamente lo que resume la experiencia de ecotalleres en el Ecuador, y que es algo que, como lo dice Luján, como lo hemos dicho en estas exposiciones, el aprendizaje nos ha permitido conocer personas, nos ha permitido conocer territorios, nos ha permitido conocer líderes locales, nos ha permitido conocer problemáticas y nos ha permitido tener una visión que rompa los esquemas solo de la ciudad y de generar procesos creados desde un escritorio, sino más bien comenzar con quienes son los actores de cambio. Entonces, creo que eso resume bastante bien cómo le está yendo en esta intervención, que no es la única en el Ecuador, ¿no? Y agradezco nuevamente el tema de su participación en esta tarde. Gracias a Valeria. Yo creo que la presentación no fue menos buena que la de Luján, a pesar de que... Así es. Así que abrimos el espacio para dos o tres preguntas. Eso por acá, o idea, de adelante para atrás. Se identifica, por favor. Mi nombre es Celia Armas, vengo de la región La Libertad. Mi pregunta iba con respecto a este trabajo de ecotalleres.
mencionaba estrategias neurolingüísticas en este trabajo. ¿Cómo son esas estrategias? Porque menciona estrategias de programación, ¿no? Neurolingüística en el campo de la educación ambiental. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo es el aporte de estas estrategias para poder promover estos ecotalleres? Muchísimas gracias por la pregunta, por haber tomado mucha atención con el tema de las diapositivas. Lo que nosotros hacemos es que nuestros profesionales del Ministerio del Ambiente tengan una capacitación en neurolingüística que les permita interpretar el mensaje de forma adecuada y llegar al grupo adecuado. Son técnicas que le permiten a cada uno de los capacitadores formar y hacer lo que les decía, una lectura adecuada del grupo y de utilizar las técnicas más adecuadas para que esa problemática ambiental comience a surgir dentro de los talleres. Es un tema de trabajar en conjunto con las personas con las herramientas adecuadas, participativas. Muchas de las veces nosotros tenemos que preparar con herramientas neurolingüísticas para que ese mensaje sea interpretado y llegue con el mensaje y con la claridad a los beneficiarios. Entonces, quienes reciben la capacitación neurolingüística son nuestros compañeros en cada una de las direcciones provinciales para que repliquen dentro de los grupos. Entonces, es un tema formativo para quienes forman a los promotores ambientales, utilizando técnicas que permitan que el mensaje llegue de forma adecuada. Es la forma en la que nosotros trabajamos con técnicas neurolingüísticas. Gracias. Voy para allá, porque se me queda ahí. Voy con usted. La preguntita así puntual y la respuesta... Bien. Buenas tardes a los expositores que hoy día que articulamos los conocimientos. Espero de que ya que algo que convalidemos como latinos americanos, yo creo que ya pues entre todos lo vamos a construir. Espero que sea así. Bien, en Ecuador, como viene trabajando de esa manera con capacitaciones, se han podido darse cuenta o cómo se están capacitando a los pueblos indígenas que se guían por sus propios sabios y saberes dentro de su territorio. Muchas gracias. Primero es grato ver tantos colores en usted, la diversidad se muestra. También es algo particular en el Ecuador. Nosotros tenemos la presencia de nacionalidades en el territorio ecuatoriano. Las divisiones son solo político-administrativas, más bien somos pueblos que compartimos mucha de la diversidad cultural, ¿no? Y eso mismo es lo que respetamos. El Ministerio del Ambiente, no solo el Ministerio del Ambiente, el Estado ecuatoriano dentro de su constitución reza que la interculturalidad es algo que se debe respetar y adaptarnos nosotros como funcionarios públicos a esa realidad local. Hemos trabajado, sí, efectivamente con comunidades locales y hemos adaptado la metodología para no anular ninguna de las particularidades de las comunidades. No hemos anulado en ninguno de los casos idiomas, tradiciones, sino más bien es un trabajo participativo en la cual nosotros adaptamos la metodología, que no es algo rígido, a esas particularidades. Es decir, si tenemos que utilizar en algunas parroquias, por ejemplo, para hablarles, una sede local y la comunidad o alguna comunidad, por ejemplo, de la sierra, no puede hacer eso, sino que más bien necesita un espacio propio, nosotros nos adaptamos a eso. O sea, queremos que esa diversidad también sea recogida dentro de los talleres, ¿no? Entonces, hemos respetado muchísimo ese tema y hemos respetado incluso las distancias. Yo creo, admiro muchísimo a nuestros compañeros que trabajan sobre todo en la Amazonía, que tienen que trasladarse desde las capitales parroquiales, diré provinciales, hasta parroquias mucho más lejanas. Es caminar, es canoa,
es eso. O sea, nosotros hemos respetado en la metodología y en el acercamiento territorial a las comunidades. Vamos a tomar una pregunta. Aplausos. Bueno, recogemos la última pregunta de este grupo. ¿No está? ¿Te puedo dejar para el final? Ok, a ver. Gino Zúñiga, comunicador ambiental. Teniendo en cuenta que has hablado sobre procesos, pero también has dicho que esta es una intervención puntual, y teniendo en cuenta que este congreso es de participación comunitaria a nivel formal, tú has dicho que esta es una intervención no formal, y teniendo en cuenta que existen conocimientos y no conocimiento, y que existen no solamente beneficiarios, sino deberían existir socios de la conservación, y que deberíamos tener un diálogo horizontal y no vertical, ¿este programa realmente es de educación? ¿No será más de información? Y si corresponde y responde a una estrategia nacional de educación ambiental, que de repente es lo que más interesa a los gobiernos regionales, locales y nacional que estamos aquí. Es educación ambiental porque es un tema formativo. Hemos hecho el análisis de cómo el tema de la carga horaria, la metodología y el trabajo teórico-práctico forma, no sensibiliza, sino que es un proceso formativo por el cual tiene que pasar hasta el tema de evaluación. Entonces, cumple con el tema de ser educación no formal, pero a través de procesos de capacitación que forman ciudadanos y ciudadanas conscientes de su realidad nacional y que promueven el tema de soluciones a través de estos talleres. Entonces, no es cumple también con una visión de Estado. O sea, no ha sido solo una estrategia puntual, quizás no fue interpretada adecuadamente mis palabras, lo decía de forma puntual porque íbamos a cada uno de los territorios. Sin embargo, articula una serie de estrategias, por ejemplo, cómo se prioriza también a las parroquias, es a través del plan de restauración y reforestación ambiental. Es decir, no queremos dejar a las personas sin un siguiente paso en el proceso. Es decir, tienen el tema formativo y como hay emprendimientos por parte no solo del Ministerio del Ambiente, sino del Estado ecuatoriano en esos lugares, es tener personas formadas que puedan seguir generando para ellos beneficios como para su comunidad. Entonces la idea es que quien es un promotor ambiental también participe de planes ambientales, en este caso como el plan de restauración y reforestación ambiental, y responde a una política del Ministerio del Ambiente de encontrar como a la educación ambiental como una estrategia de desarrollo ambiental sostenible. Entonces, se viene realizando esta actividad no siendo la única de educación ambiental en el Ecuador. Y sí, responde realmente a una política, a un ánimo, a un discurso para tener ciudadanos y ciudadanas con acceso a información ambiental y a formación ambiental. Gracias, nos han informado que tenemos unos 10 minutitos más porque empezamos un poquito tarde, entonces tomo una pregunta por allá y seguimos a la última presentación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tamara Argentina. Un poco recién había respondido algo a la pregunta sobre qué hacían con los promotores ambientales, digamos, cuál era la acción posterior a la formación, porque eso no había quedado como muy claro. Pero después también preguntarte si una vez que ustedes bajan al territorio e identifican, porque por ahí con estas intervenciones identifican otras problemáticas que surjan, digo, ustedes son el Estado presente en el territorio, entonces por ahí después aparecen problemas vinculados a la salud, o no sé, digo, o a vivienda, u otros temas, y si ustedes ahí también tienen la posibilidad de hacer el nexo, o los promotores quedan como nexo entre el territorio y el Estado para solucionar esos otros conflictos que puede haber que están asociados a lo ambiental, pero que por ahí ustedes no pueden dar respuesta como ministerio.
calidad de vida a través de la salud. Entonces, el Ministerio de Salud genera programas en estos lugares para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero digamos que se dan cuenta que también requieren que los niños tengan acceso a información, Ministerio de Educación. Entonces decimos, vamos y hacemos un programa de intervención conjunta a través de otra intervención que lo que nosotros conocemos como Red Guardianes del Planeta. Entonces, el Ministerio del Ambiente trabaja con el Ministerio de Salud, de Educación, de Agricultura, o sea, se genera toda una sinergia territorial en la cual políticamente el Estado ecuatoriano tiene que priorizar el bienestar de su población. Entonces, el trabajo, como no se había visto antes, es ahora mancomunado. Y lo que nosotros queremos como Estado ecuatoriano no solo es la intervención estatal, sino que se generen procesos endógenos en los cuales quienes sean partícipes de la solución no sea el Estado ecuatoriano, sino sean sus propios pobladores. Inicialmente lo que nosotros hacemos es intervenciones y las venimos haciendo de forma conjunta. Y luego sí que se puedan generar procesos en los cuales hay soluciones, pero por parte de las personas. Ejemplo, comenzamos con la problemática de... Ya, solo es esta punta. Comenzamos con la problemática de desechos ambientales. Entonces encontramos que desechos sólidos. Encontramos que desechos sólidos también tiene que ver con un programa nacional de gestión del Ministerio del Ambiente, pero también tiene que ver con el tema de generar empleo. Entonces comenzamos a trabajar conjuntamente para que esa población pueda generar gestores ambientales, que es lo que nosotros conocemos, y comienzan a generar soluciones por las propias poblaciones. Inicialmente es el Ministerio del Ambiente, pero acaba siendo mucho la comunidad quien genera ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, y el trabajo es bueno, o sea, no, ¿quién pensaría que podemos trabajar con varias carteras del Estado ahora inicialmente, mejorando igual la calidad de vida, incluso al acceso a la recreación? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos igual en programas con el Ministerio de Deporte y la. Yo quiero agradecer muchísimo el tema de que hayan surgido tantas preguntas. No me lo imaginé, pero espero, sin duda, no todas mis respuestas serán precisas y no todas cumplirán con todas sus expectativas, ¿no? Pero pretendo serlo más clara en este momento y antes de que Isabel me dé con el micrófono en la cabeza, me despide. Muchísimas gracias. Nada más que me acaban de informar que algunas personas tienen que partir en un bus que los está esperando a las 6:30, ¿no? Me disculpan, no tenía conocimiento de eso. Entonces vamos a escuchar al presentación de acá del Perú, del doctor José Arturo Galecio González, viene de la región de Piura. El doctor Galecio es abogado de profesión con 12 años de experiencia profesional, magíster en Derecho Penal, catedrático de la escuela de la PNP. Actualmente en el cargo de subgerente regional de normas y supervisión de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura, y ha estado a cargo de la organización del Cuarto Congreso Regional de Educación Ambiental. Entonces con esto vamos a tener una perspectiva del Perú y también vamos a bajar un poco la perspectiva nacional que nos han presentado las colegas de Uruguay y de Ecuador, para conocer un poco, bueno, cómo se articula la gestión regional con la gestión ambiental y el proceso de educación ambiental a nivel comunitario. Bienvenido. Bien, estimados amigos, connacionales y extranjeros, bienvenidos a nuestro país. Esta tarde vamos a exponer lo que el gobierno regional de Piura está haciendo con la finalidad de colaborar con el medio ambiente y cómo viene trabajando nuestra Gerencia Regional de Recursos Naturales y de Gestión Ambiental. Viene trabajando con los famosos CRE, que significa Congreso Regional de Educación Ambiental. Es decir, basado en la política, en los cuatro ejes de política ambiental nacional, el gobierno regional viene trabajando bajo la Ordenanza Regional número 259, / 2013, GRP,
gobierno regional Piura, consejo regional. Y donde estamos haciendo hincapié es con respecto al eje de política número 3, que abarca institucionalidad, inclusión social en la gestión ambiental y lógicamente nos lleva a la cultura, educación y ciudadanía ambiental. Vamos a tocar el eje política número 3, en el cual el gobierno regional de Piura viene enfocando esta actividad con respecto al medio ambiente. Los lineamientos de nuestra política abarca asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad educativa en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. Asimismo, desarrolla una cultura ambiental apropiada en el quehacer público y privado regional. De igual manera, va a formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente comprometida en el ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y en su participación en el desarrollo sostenible de la región. Siguiente, por favor. De igual manera, se está basando nuestro actuar con respecto a la educación ambiental en lo que se refiere a la política regional de educación ambiental, lógicamente teniendo en cuenta la política nacional ambiental. Para esto nos basamos en el decreto regional número 006-2006, gobierno regional Piura, presidencia regional. En resumen, este decreto regional abarca o se orienta a lo siguiente. Las instituciones públicas, privadas y población en general de la región Piura asumen el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible regional y a la formación de la ciudadanía ambiental a través de la educación, cultura e investigación basadas en la preservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Como objetivo general, tenemos que lograr la transversalidad integral de la gestión ambiental en todas las actividades de la sociedad regional. Aquí, bueno, tenemos algunas fotografías de cómo vienen trabajando las UGELES de nuestra región Piura. Siguiente, por favor. De igual manera, el programa de regional de educación ambiental basado en la ordenanza regional número 191-2010 tiene como objetivos del PREA. Como ya lo he dicho, PREA significa Programa Regional de Educación Ambiental. El objetivo general abarca lo siguiente: fortalecer la formación de la ciudadanía ambiental en la región Piura, sobre la base de la Política Regional de Educación Ambiental. Objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos tenemos que promover el desarrollo de actividades económicas y en armonía con el medio ambiente, así como promover y articular las iniciativas institucionales y organizaciones que desarrollen en el ámbito regional sobre educación ambiental. Fomentar la capacitación ciudadana en temas ambientales para involucrar a la población de una manera efectiva y práctica, tanto en la prevención como en la resolución de problemas y conflictos ambientales. Y por supuesto, impulsar un trabajo concertado entre las instituciones públicas y privadas y los demás actores implicados. Esto a manera de introducción, puesto que como objetivo es lograr obtener una conciencia ambiental. Siguiente, por favor. ¿A qué le llamamos ciudadanía ambiental? La ciudadanía ambiental es el ejercicio de derechos y deberes ambientales asumidos por los ciudadanos al tomar conciencia de las responsabilidades que tienen para vivir en un ambiente y una sociedad determinados, con los que se identifican y desarrollan sentimientos de pertenencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo ejercemos la ciudadanía ambiental? La ciudadanía ambiental se ejerce promoviendo el ejercicio de los deberes ambientales, defendiendo y reconociendo los derechos a la vida, el ejercicio sustentable a un ambiente sano, defendiendo el patrimonio natural y cultural, participando en los procesos de gestión del ambiente y asumiendo mis responsabilidades con el entorno. Siguiente. Aquí viene la parte donde estamos trabajando y haciendo mucho hincapié cada año al realizar estos CREA. ¿Qué son los CREA? El gobierno regional de Piura, a través del gobierno regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente,
la Dirección Regional de Educación de Piura, junto a sus unidades de gestión educativa, UGELES, ONGs y sociedad civil, organizan desde el año 2010 los CREA. ¿Con qué objetivo? El objetivo de estos CREA, como ya habíamos dicho como manera introductiva, es promover una cultura de educación ambiental y brindar una institucionalidad a los procesos de gestión ambiental desarrollados en la región. No descansaremos hasta terminar nuestro periodo, que acá a fines de este año, de dejar institucionalizado estos CREA, que es como meta que nos hemos trazado, y como sabemos los funcionarios públicos somos aves de paso, dejar que las personas que se quedan sigan con este ánimo de concientizar a nuestra población, y por qué no decirlo, que se expanda a todo nuestro país para lograr un medio ambiente adecuado para poder seguir viviendo. Asimismo, busca mantener y fortalecer espacios de participación, reflexión, monitoreo y avances y sostenibilidad de los temas ambientales. Siguiente. El objetivo estratégico del CREA es contribuir a la implementación de la política y programa regional de educación ambiental en el marco del proyecto educativo regional PER, a través de la promoción de la conciencia, cultura, ciudadanía ambiental y la articulación institucional. Siguiente. Aquí viene lo que les mencionaba con respecto a los CREA. Este es el primer CREA regional de educación ambiental, el primer Congreso Regional de Educación Ambiental. Como lema tenía el consolidando experiencias de conciencia, cultura y ciudadanía ambiental hacia el desarrollo sostenible. Este CREA se realizó en la ciudad de Morropón en el año 2010. Siguiente, posterior. Aquí vemos la cantidad de gente que participó en este CREA, primer CREA. Participaron 350 personas, dentro de las cuales estaban autoridades, funcionarios públicos, empresarios, docentes, estudiantes y líderes. Se contó con el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas. Siguiente. De este primer CREA obtuvimos las siguientes o las principales conclusiones, que son las instituciones educativas, las municipalidades, las empresas, las ONGD, las agencias de cooperación técnica internacional, las direcciones regionales, las autoridades regionales y la población están interiorizando e implementando la política regional de educación ambiental. Como segundo punto importante, tenemos que la política regional de educación ha convocado el interés de las empresas y establece un horizonte de cooperación a través de la responsabilidad socioambiental de asociatividad público-privada. Siguiente. Son organizaciones no gubernamentales de desarrollo. El segundo Congreso Regional se realizó en la ciudad de Talara en el año 2011. Como lema tenía el consolidando experiencias de conciencia, cultura y ciudadanía ambiental hacia el desarrollo sostenible. Ahí vemos la cantidad, y inicialmente nuestro presidente, que está con camisa color amarillo, Javier Aquilergios, así como la cantidad de gente que asistió a este segundo CREA. Siguiente, por favor. La participación, lógicamente, en el segundo CREA se contó con el auspicio de diferentes entidades privadas. Participaron 400 personas, entre las cuales estaban autoridades, funcionarios públicos, empresarios, docentes, estudiantes, líderes. Aquí tenemos, por ejemplo, una casa realizada con botellas plásticas. Asimismo, las diferentes ponencias que se realizaron en este CREA. Siguiente, por favor. Y lógicamente las principales conclusiones, dentro de las cuales está difundir los avances en la implementación de la política regional de educación ambiental a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, así como la Gerencia de Desarrollo Social, constituyéndose el Grupo Técnico Regional de Ciudadanía Ambiental en el espacio de facilitación y monitoreo de las responsabilidades sectoriales, entre otras. Siguiente. Este es el tercer CREA que se realizó en la ciudad, en el distrito de Sechura, en el año 2012. Tenemos ahí la apertura de este congreso. Siguiente. Asimismo, fotografía de las personas que participaron, autoridades, de las cuales 300 personas fueron las que concurrieron a dicho evento. Siguiente. Y lógicamente las conclusiones, de las cuales destacan
las principales, y bueno, aquí mencionar que es el, fue el mejorar el seguimiento y monitoreo a los logros educativos de la región, que considera un mayor compromiso y a la vez un mayor reconocimiento del esfuerzo de los alumnos y profesores. Siguiente. Este es el cuarto CREA que se realizó en el distrito de Tamborán en el año 2013. Vemos las fotografías de la apertura de este cuarto CREA. Siguiente, por favor. Asimismo, seguimos viendo la cantidad masiva que asistieron a, esto, a este CREA. Siguiente. Seguimos con las exposiciones, el material que realizaron, las actividades que realizaron los miembros o los participantes de las UGELES. Siguiente, por favor. Seguimos con la participación en este CREA de 400 personas, dentro de las cuales autoridades, padres de familia, miembros de los UGELES, alumnos, entre otros. Siguiente. Y lógicamente sus conclusiones, dentro de las cuales las más importantes está reconocer el éxito del cuarto Congreso Regional de Educación Ambiental, CREA, llevado a cabo en la ciudad de Tamborán, como ya lo habíamos mencionado, y promover, entre otras, la implementación de los congresos locales de educación ambiental como la siguiente plataforma a nivel local para la discusión y reconocimiento de los proyectos exitosos. Siguiente. Bueno, este es el quinto CREA, donde participé ya como funcionario público en la ciudad de Chulucanas, en el este año, y lo cual se logró objetivos positivos. Siguiente. Estas son las personas que participaron. Siguiente, por favor. Siguiente. Son las mesas de trabajo. Siguiente, por favor. Las bolsas reciclables con las cuales realizan los vestidos, las señoritas. La anterior, por favor. Sillas realizadas con botellas plásticas. Siguiente. La premiación a los ganadores. Siguiente. Estas son las conclusiones a las que llegamos en este último CREA. Y para concluir, como inicialmente las personas que me antecedieron la palabra describieron su ciudad, también no me voy a quedar atrás con este video, por favor.
amigos, esta es mi región, visítenos. Gracias.